Este sábado 28 de septiembre se realizará la Gran Donatón de la Solidaridad en Medellín para ayudar a quien más lo necesita. Esta jornada busca conseguir recursos para combatir el hambre de más de 350 mil personas en la ciudad. Desde las 9:30 de la mañana en Parques del Río habrá un despliegue cultural y todos los ciudadanos que se deseen vincular pueden llegar para entregar sus donaciones. La gente puede acercarse a Parques del Río, donde vamos a tener activación cultural, vamos a aprovechar toda esa estrategia de Medellín al Parque, donde vamos a estar con actividades culturales, donde van a estar mercados campesinos, actividades lúdicas, y le decimos a la ciudadanía, arrímese. Y puede llevar alimentos no perecederos, puede llevar también donación en especie y puede llevar también recursos para que done. ¿Y los recursos quién los recibe? La corporación Presentes, no los recibe la alcaldía. La inteligencia artificial también hace parte de la estrategia para combatir el hambre en la ciudad. Viene funcionando bien la plataforma Eat Cloud porque estamos aprovechando también inteligencia artificial justamente para el tema de evitar desperdicios de comidas, evitar que se venzan justamente muchos de esos alimentos que están en cadenas de supermercados, que están en restaurantes, en bares. Y esto no es cuando uno dice evitar desechos, no estamos hablando de la comida que se sirve y que lo que se sobra se reparte, no, estamos hablando de alimentos empacados, en buen estado, y evitar que antes de que se venzan, que lleguen justamente a los hogares de las familias donde hay dificultades con temas de hambre. Natón serán recibidos por la Corporación Presentes y los bancos de alimentos. El ISSSS o Colpensiones le devolvió sus cotizaciones porque no alcanzó a pensionarse. En la mayoría de los casos tiene derecho a un dinero adicional. 366-5555. 366-5555.